sports. It's in the game. Saludos a todos desde la ciudad del amor. Estamos en el Parque de los Príncipes de París. Saludos desde Stamford Bridge, con todo preparado para disfrutar de este encuentro. Y aquí tenemos a la talentosa Samantha Kerr. Está claro que son muchos los que han venido aquí solo para ver a Kylian Mbappé. Ahora juega Kerr, la tiene Mbappé y Kerr supera su marca. Oportunidad para Kerr. Kylian Mbappé. ¡Qué golazo acaba de marcar esta chica! Hay que memorizar este momento porque es único. Te damos la bienvenida a FIFA 23. Para continuar, selecciona un guía. Tu guía te conducirá por el vasto mundo del fútbol. ¿No sabes a quién elegir? No te preocupes, podrás cambiar de guía en cualquier momento. O si lo prefieres, puedes ir directamente al menú principal. Hola a todos, por fin llegó el partido que tanto estábamos esperando. Se acabaron las especulaciones, se acabaron los rumores. Empieza el fútbol, dale Manolo. Saludos desde el Parque de los Príncipes de París. No estamos de turismo, hemos venido a narrarles este partido. Somos aquellos dos puntitos que se ven allí arriba desde la cabina de Asport. Ya hay ganas de ver qué nos depara el partido de hoy. Veremos en acción el Paris Saint-Germain, que jugará contra el Liverpool. Pues yo tengo ganas, Manolo, de que esto empiece ya. A ver cómo se nos presenta el partido. Es un lujo poder narrar los partidos de Neymar, porque siempre sus actuaciones hacen que la gente y nosotros defendamos el espectáculo. Hombre, claro, su capacidad de definición es tremenda, Manolo. Las enchufa con una facilidad pasmosa. Muchos confían en el PSG para dar por fin una alegría europea al fútbol francés. Que recuerden, Paco, solo tiene una Champions que ganó el Olympique de Marsella. Sí, pero en los últimos años, que siempre arranca como uno de los equipos fuertes, al final no acaba de cuajar. Son palabras mayores lo de ganar la Copa Europa. El Paris Saint-Germain ya tiene 11 y Ruiz nos lo relata. Gianluigi Donnarumma será el cerrojo del equipo en la puerta. Marquinhos formará parte de la defensa con Sergio Ramos. Messi será titular junto a Neymar Jr. en los flancos. Y en punta, Kylian Mbappé. Tiene Ramos el cuero. La tiene Verratti. Avanza Mitrovic, acerca la portería rival. A ver cómo termina esto. Los fans todavía no han reaccionado. Necesitan otro revulsivo. Ahí está Ra. El esférico va Neymar. ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante.
Ahí está la repetición de ese centro. Y qué volea espectacular. Qué bien coloca el cuerpo. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Leo Messi. Ocasión para marcar. Desvía Alisson, pero continúa el peligro. Marco Berratti. Messi puede liarla. ¡Qué bien, Paco! Ahí está Ra. Y qué porterazo es Alisson. A ver si sus compañeros toman ejemplo y le meten más intensidad para ir a por el empate. Salah. Los Reds se lanzan al ataque. Así se juega el fútbol. Un 10 para los chavales del Liverpool. Habían elaborado una buena jugada, pero al final no sonó la flauta. El Paris Saint-Germain la sigue tocando con calma tras 15 minutos de posesión inagotable. Están generando peligro cada vez que rondan el... ¡Madre mía! Bien tapado ese balón. Buen zarpazo del defensor. Neymar tiene todo el costado para él. Neymar lleva el peligro desde el costado. Y el portero la para. Deja atrás a los defensas. ¡Gol, gol, gol, gol! Al del PSG, que sube la diferencia a 2. El movimiento clave es de Kylian Mbappé, que supera a su defensor. Y Mbappé la manda al fondo de la red sin dar ninguna opción al portero. Hoy el equipo no ha jugado nada bien y el entrenador lo sabe. Ahí lo vemos, muy decepcionado. 2-0 en el marcador y encarrilan el partido. Balón que va para Leo. Se acaba el peligro con ese despeje. Antoñito, dime cuánto queda. No tendremos tiempo para muchas más cosas porque solo se añade un minuto. Antonio, gracias. Descansa en el Parque de los Príncipes. Neymar es de otro planeta. ¿Cómo juega el fútbol? Vaya. Ya rueda el balón en el parque del... El árbitro da inicio a la segunda parte del partido en el estadio del Parque de los Príncipes. Podemos ver, supera líneas con facilidad. Buena parada para alejar el peligro y tranquilizar la situación. Metió bien la pierna, pero sale por el lateral. Marquinhos. El balón se queda sin dueño. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Puede ponerse a un chichorro. Por aquí no.
Sergio Ramos. Cuidado con el contraataque que lleva peligro. Leo Messi. Se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa. Prueba el pase por alto. No ha tenido ni que moverse. Mbappé. Mbappé. Leo Messi. El esférico va Neymar. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Qué bien ha interceptado ese ataque. Cuidadín, cuidadín. Messi avanza con la pelota a los pies. Messi puede liarla. La bloca. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. La afición visitante aprieta, no les gustan estas pérdidas de tiempo. No se les escucha tanto como a los locales, normal, pero se hacen notar y están dejando patente su descontento. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Leo Messi estira el pie y desvía la pelota. En 10 minutos el auxiliar levantará la tablilla del tiempo de descuento. Menudo peligro llevaba ese pase de tira línea. Están a punto de terminar los 45 minutos y nadie le extraña el resultado. El PSG arrasado. Han sido una auténtica apisonadora. No han dejado respirar a su rival. Atención que llevan peligro. ¡Mbappé! ¡Gol, gol, gol! Toma gol del talentoso Mbappé. Esta repetición genera adicción de lo bonita que es. El pase de Neymar ha sido formidable. Y miren cómo acabó todo. Ahí vimos el uno contra uno y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro. Anda, aquí voy a intentar pararlo yo. Se te rompe la mano. Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse. El Paris Saint-Germain se lleva el triunfo. Han pasado por encima del rival como un tráiler de 20 toneladas. Un meneo en toda regla. Y Mbappé no para. A este le da igual jugar contra quien sea. Otro partidazo de este hombre. Y aunque no nos extrañe, no dejamos de destacarlo, Manolo. Hoy un doblete y victoria para su equipo.